mi nombre es Ingeniero Ramón López Torres. Trabajo para la Agrícola Villaescusa, que está ubicado aquí en el rancho La Vuelta, municipio de Navolato, de Estado de Sinaloa. Tengo por aquí ya como 6 años trabajando para la agrícola. Entré como asesor en el área de los goteos. Empezamos con cintillas de otras marcas, hasta que logramos meter una parte con Metafim. La verdad, a mí me da mucha confianza esos materiales. Hemos tenido menos problemas en cuestión de taponamiento, más uniformidad en los riegos. Sí, mi experiencia con el uso de material regenerado, inclusive ha sido en este lote que tenemos aquí en la espalda. Cabe mencionar que aquí tuvimos una siembra de frijol antes de este maíz con ese material. Lo comparamos con otros lotes que tenía material normal, de materiales vírgenes, pues. Entonces lo comparamos nosotros en la maniobra, en cuestión de daños por la maniobra de sacar cinta y todo eso. Tuvimos detalles similares, pues, a pesar del material regenerado. Entonces, para mí yo no veo problema, pues, de utilizar ese tipo de material, pues, comparado al otro. Esta iniciativa sustentable para la agricultura se me hace muy buena porque se vuelven a reutilizar los materiales, pues, y así evitamos contaminación. En el caso de aquí en el sector agrícola, cuando trabajamos, a veces es una lata porque queda la cintilla, se te enreda en la maquinaria, en todo eso, pues, y si la estamos sacando y la estamos regenerando, pues generamos un ambiente mejor, pues. Yo recomiendo usar el programa Regen porque así reutilizamos de nuevo, pues, los materiales, claro, y se siguen manteniendo la calidad como si fuera un material virgen, pues. Yo invito a los demás productores que manejan un sistema por goteo que utilicen el sistema Regen. Así logramos un campo más limpio. Vamos por mejores prácticas agrícolas y por un mejor campo mexicano. Hola, mi nombre es Eddie Valdés. Actualmente trabajo en la empresa Saxa, el cual es un distribuidor de Netafim. Es un producto que tú llegas, lo ofreces en el campo y puedes estar seguro de que ese producto es de la mejor calidad y no vas a tener ningún inconveniente con él. La iniciativa Rien me parece una iniciativa muy, muy buena, que tiene un alcance muy grande. Los invito para que se sumen a este gran proyecto Rien para mejorar las prácticas de nuestro campo mexicano.